En el IESADEGE contamos con el ciclo formativo de grado superior de Guía, Información y Asistencia Turística. Este ciclo tiene una duración de 2 años y pertenece a la familia de Hostelería y Turismo. En nuestro centro contamos con las instalaciones adecuadas para el desarrollo de una formación que te permitirá alcanzar la competencia profesional necesaria para planificar, promocionar e informar sobre destinos turísticos de base territorial, guiando y asistiendo a viajeros y clientes. El IESADEGE cuenta con un capital humano compuesto por grandes profesionales con una dilatada experiencia en el ámbito educativo y profesional del turismo, que harán de tu formación una garantía de éxito. Mi nombre es Carlos y soy profesor tutor del ciclo formativo de grado superior de Guía, Información y Asistencia Turística. En este ciclo se imparten un total de 14 módulos con 2.000 horas de duración que se impartirán en 2 cursos académicos. Para obtener más información sobre los módulos y sus contenidos, puedes visitar la página web de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias. Pero en general, las enseñanzas que se imparten en este ciclo están orientadas para que tú alcances 2 cualificaciones profesionales. Una, la de guía de turistas y viajeros, y otra, la de promoción turística y atención al visitante. El proceso formativo se completará con un periodo de formación práctica que tú deberás realizar en empresas del sector. Estoy haciendo el ciclo de guía porque pienso que el turismo aquí en la isla es muy importante. Y bueno, yo no tenía realmente decidido, no tengo vocación, no tenía ninguna vocación y probé el turismo. Me gustó. El tema del turismo, los idiomas y demás. Yo elegí el IESADEGE porque quería estudiar en el sur y es que me quedaba bastante cerca de donde mis abuelos viven por ello. Y bueno, es el único sitio del sur donde se imparte este ciclo que estudiamos, el que está delante de la misma. Pues mi experiencia estudiando este ciclo en este centro, bueno, como somos la primera promoción, ha sido todo un poco, algunas cosas un poco improvisadas, pero en general. Me ha gustado lo que hemos dado, me ha gustado en general el ciclo en sí, me ha gustado bastante, pero pienso que ya para los siguientes años pues cada vez se irá perfeccionando más, porque al ser el primer año que se da, pues ha sido todo un poco improvisado, pero improvisado bien. Lo que espero de mi futuro, cuando ya haya terminado el ciclo, es poder seguirme formando en materia de turismo, seguir aprendiendo y, si es posible, poder dedicarme a ello. He elegido cursar el ciclo superior de guía, información y asistencia turística porque era una titulación que me llamaba la atención, me gustaba el idioma y he podido ir practicando y desarrollándome en el campo del turismo. He elegido el Instituto IESADEGE por cercanía, porque sus titulaciones eran diferentes a las ofertadas en otros turismos de la zona. Mi experiencia durante estos 2 años cursando el ciclo ha sido muy buena. He aprendido muchas cosas relacionadas sobre el turismo. Sobre mi futuro, espero poder seguir desarrollándome en el campo del turismo, pues creo que es una buena forma para causar mi futuro y seguir aprendiendo idiomas y seguir continuando. IESADEGE, construyendo futuro.